Bienvenidos a La España Viva, un programa en el que repasaremos la actividad parlamentaria y la actividad política de Vox desde el Congreso de los Diputados. A su vez, les transmitiremos la imagen y el mensaje de la formación de Santiago Abascal tal y como es, sin filtros ni manipulaciones por parte de la izquierda mediática. ¡Comenzamos! Tremenda sesión de control en el Congreso. Vox carga contra Iglesias por sus escándalos, contra Sánchez por su lamento por el suicidio de un etarra y contra Calvo por sus obsesiones con la memoria histórica. Además, la formación puso el tema de la ocupación sobre la mesa. Vox rechaza la estrategia de Podemos de incluir en el CIS preguntas sobre la monarquía, trae al Congreso una PNL sobre la necesidad de un plan nacional de industria y carga contra el Ejecutivo por su incapacidad para garantizar una vuelta segura a las aulas. Tenso debate en el Congreso de los Diputados por la proposición de ley de Vox para ilegalizar a las fuerzas separatistas. El secesionismo y las izquierdas atacan con todo a Vox mientras que el PP y Ciudadanos se ponen de perfil. Lo analizaremos a fondo de la mano de Espinosa de los Monteros. La izquierda radical, el separatismo y ciertos medios de comunicación alientan los ataques contra Vox al demonizar el partido injustamente. Repasaremos los episodios más violentos y analizaremos este asunto de la mano de Rocío Demer. Comentaremos con Ignacio Garriga, portavoz adjunto de Vox en el Congreso, las agresiones a Vox, las futuras elecciones catalanas y la ilegalización de los partidos que amenazan con romper España. El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática, una ley que, de aprobarse, Vox llevará ante el Tribunal Constitucional. Y de este anteproyecto se habló también en el Congreso de los Diputados. Espinosa de los Monteros recriminó a Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, que estén tan obsesionados con la memoria histórica y con muchos otros temas cuando España está en la UCI. Además, Carmen Calvo le dio la razón sin querer a Vox. Vean. Ustedes han creado, y lo que es peor, se han creído, una serie de mantras como el escudo social, no dejar a nadie atrás, que de esta crisis salimos más fuertes. Así que se confirma lo que todos sospechamos, que ustedes han dejado por completo cualquier conexión con la realidad de los españoles. Mire, los barrios de toda España están sufriendo la creciente inseguridad ciudadana, la invasión migratoria, la ocupación de las viviendas, y mientras ustedes les abandonan, estamos en la mayor crisis económica de la historia, y ustedes están en perseguir y multar los piropos. Una tasa de paro juvenil del 41,7%, cero futuro para nuestros jóvenes españoles. Y ustedes hablando de ideología de género. Ante el cierre definitivo de comercios, hoteles, restaurantes, cafeterías, ustedes ofrecen una economía más feminista. La industria derrumbándose, destruyendo miles de empleos cada día. Y ustedes hablan de derribar una cruz. Catástrofe del turismo. Y ustedes crean una fiscalía para investigar los hechos de la guerra civil. Colas de hambre en parroquias y centros sociales. Y ustedes hablando de dotar de presupuesto la transición ecológica. El sector primario sufriendo. Y ustedes sacándose votos con el IBEX. Los ERTE sin cobrar. Y ustedes subiendo impuestos. Perdón, nuestros mayores, muriendo solos, desamparados, sin atención médica. Ustedes preocupados de que la Fiscalía no investigue su gestión del COVID. Con ustedes, los que más sufren en España son justamente los más vulnerables. Los jóvenes, nuestros mayores, los autónomos, los obreros y los pensionistas. Lo que es peor, ustedes ni se enteran. Por eso, ustedes representan lo que este Gobierno tiene que hacer. Defender a los ciudadanos de este país, de esta crisis y también de su discurso, y también de su discurso político. En la sesión de control al Gobierno, Gil Lázaro recriminó a Marlaska las palabras de Sánchez, que dijo que lamentaba la muerte de un terrorista de ETA. También le recriminó al mismo que siguiera por el mismo camino al aprobar las palabras del presidente. El pésame del señor Sánchez fue un acto vomitivo y miserable, propio de un político sin escrúpulos. Y un político capaz de humillarse ante los herederos de ETA con tal de mantenerse en Moncloa. Se suma, pues, a la traición del presidente del Gobierno, a las víctimas del terrorismo, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a la dignidad nacional. Y se suma a ese intento bilduetarra de blanquear la historia criminal de ETA, consentido por este Gobierno y que este Gobierno se ha hecho cómplice del mismo. Inmensa vergüenza, señor ministro. ¿Qué cree usted que piensan los hombres y mujeres bajo su mando y las víctimas del terrorismo cuando ven tan vil espectáculo? Ayer, desde esa tribuna, la portavoz de Bildu dijo que Bildu está ya condicionando al Gobierno de España. ¡Qué enorme vergüenza también
señor ministro. Hablar de la derrota de ETA es hablar de ética. Es hablar de ética pública, de valores democráticos. Y dentro del humanismo, evidentemente, no cabe alegrarse del suicidio de ningún interno en prisión. Macarena Olona cargó contra el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, por todos los escándalos que le rodean, entre los que se encuentra la financiación por parte de Irán y de Venezuela, la presunta caja B del partido y el caso Dina Buselham. Además, le recriminó que vendiera humo a los españoles. No va a dimitir, señor Iglesias, y no va a hacerlo por una sencilla razón. Fuera de su escaño, ese escaño al que se agarra, y su silla en la Moncloa, no le queda nada. No tiene una patria a la que regresar, una bandera a la que abrazar, no tiene un proyecto político donde refugiarse, y aquellos a los que estaba usted llamado a representar y hoy insulta cuando se confiesan votantes de Vox, los trabajadores de manos encallecidas, cuando se cruzan con usted lo hacen al grito de vendeobreros. Aquellas promesas de lucha contra la corrupción y regeneración democrática, porque ustedes prometieron limpiar la casta que según ustedes representaban el Partido Popular y el Partido Socialista. ¿Qué pasa, señor Iglesias? ¿Qué pasa, señor Iglesias? ¿Me está viendo? Solo haré una pregunta que el señor Campos se negó a contestarme. El conveniente cambio de versión de su concubina judicial, la señora Dina, exculpándole ahora ante la Audiencia Nacional, ¿tiene algo que ver con el hecho coincidente en el tiempo de haberle montado un panfleto digital y haberle puesto al frente del mismo? Señor Iglesias, cese en su ira y dimita, porque dimitir no es un nombre ruso. ¿Sabe lo que a ustedes les gustaría? Que en este país tuviéramos una justicia como en la dictadura, que persiguiera a los demócratas. Por eso ustedes proponen abiertamente la ilegalización de partidos políticos. Interpelación urgente del grupo parlamentario Vox para conocer las medidas que piensa adoptar el gobierno para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puedan proteger a los españoles frente a los asaltos y las ocupaciones ilegales. Una defensa de la propiedad privada por parte de Ignacio Garriga. La cifra anual de ocupaciones denunciadas durante el año 2018 ascendió a más de 2.200, un incremento del 60% más respecto al 2013. Se producen más de 40 ocupaciones ilegales al día. 40 familias que pierden su domicilio a manos de delincuentes organizados mientras ustedes guardan un vergonzoso y comprometedor silencio, señor Marlaska. El Gobierno se ha convertido en un colaborador necesario de esta avalancha de ocupación. Y es así, señor Marlaska, se ha convertido por acción u omisión en aliado de las mafias de la ocupación y de las mafias migratorias. La actual regulación del delito de ocupación no está dando respuesta suficiente a la realidad de España, porque está proporcionando una impunidad clamorosa a los delincuentes. Es urgente promover un cambio legislativo que de una vez por todas garantice el desalojo inmediato, tan pronto se compruebe la usurpación, y también el establecimiento de penas de prisión para los delincuentes. Es muy fácil. Exigimos y reclamamos ley y orden. Pero vayamos también a garantizar, como le decía antes, señor Marlaska, el marco jurídico necesario para proteger a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Se lo están reclamando. Pero no se equivoque. La calle demanda que se modifiquen las leyes, que se sea implacable con el delincuente y que, como repetía antes, la propiedad privada esté garantizada, porque ustedes son una auténtica amenaza para la propiedad privada. Vox ha traído al Congreso una proposición no de ley para poner en marcha de forma urgente un plan nacional de industria que impulsa el sector, ya que se encuentra en una situación delicada. Pues bien, esas propuestas son establecer medidas para la consolidación de las pymes, apostar por la formación íntimamente ligada a la reindustrialización y al futuro laboral de nuestros jóvenes, que no tengan que emigrar porque no tienen oportunidades, fomentar proyectos de I+D+I, adoptar medidas de apoyo a las empresas españolas en su actividad exportadora dentro y fuera de la Unión Europea, defender los intereses industriales españoles en el ámbito internacional, reforzando las medidas de control de productos industriales de terceros países y asegurando el cumplimiento de la normativa nacional y europea, promover el consumo de productos fabricados en España, garantizar la competitividad del suministro energético, simplificar, homogeneizar y dotar de seguridad al marco regulatorio, porque garantizará la inversión, eliminar trabas burocráticas, la desigualdad entre autonomías, reducir la carga fiscal y la digitalización como factor de competitividad. Es prioritario
fomentar el consumo de productos fabricados en España, lo que favorecerá la reactivación de la actividad industrial, e informar de los beneficios de consumir productos españoles como garantía de seguridad, calidad e innovación fundada en el talento. Proposición no de ley por parte de Unidas Podemos para que el CIS de José Félix Tezanos incluya preguntas sobre la monarquía. Vox ha votado en contra, ya que considera que lo único que pretende Iglesias es debilitar a la monarquía. Y sabemos que el gobierno socialcomunista que padecemos ha puesto en marcha un cambio de régimen en España para perpetuarse en el poder. Y el objetivo de esta proposición no de ley es dar un paso más para lograrlo. Este gobierno quiere asaltar todas las instituciones del Estado que están llamadas a limitar su poder. Ya lo han hecho con la Abogacía del Estado, con la Fiscalía, con Radio Televisión Española, con el CIS y ahora pretenden hacerlo también con la monarquía parlamentaria. Y es que Podemos no quiere conocer la opinión de los españoles sobre la monarquía. Lo que pretende es acabar con ella. Y lo quieren hacer amparándose en una encuesta del CIS. Nos imaginamos a Iglesias planteándoselo a Pedro Sánchez. Si tú, Pedro, utilizas las encuestas del CIS para manipular la intención de voto de los españoles, yo la voy a utilizar para hacer realidad mis anhelos republicanos y derrocar a Felipe VI. Para encontrar enfrente a Vox y a millones de españoles que no vamos a dejar que nos roben la mejor herencia que nos han dado nuestros padres. Que es una España libre, con instituciones arraigadas y fuertes que nos protejan de totalitarios como ustedes. Vox considera que el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha sido el que peor ha gestionado la crisis, tanto en el ámbito económico como sanitario, en todo el mundo. Y donde las mismas en el ámbito educativo, ya que Vox critica que no haya sido el gobierno capaz de poner un protocolo común para todas las comunidades autónomas sobre la mesa para una vuelta segura a las aulas. A día de hoy se tolera desde el Ministerio de Educación la enorme disparidad de criterios entre unas comunidades y otras a la hora de establecer los protocolos para preservar la salud de alumnos, docentes y familias. Ante un problema de salud pública, este es el momento de asumir un mando único y redactar un protocolo adecuado y detallado de obligado cumplimiento en todo el territorio español. Tanto el Gobierno como los ejecutivos regionales o han rehuido su responsabilidad o han llegado tarde y mal, descargando sobre los centros educativos su responsabilidad de preparar la vuelta segura a las aulas. Protocolos generales, vagos e imprecisos, que no dan solución a las casuísticas concretas que afectan a la vuelta a las aulas a los más de 8 millones de alumnos españoles y de sus familias. Lo que deja en evidencia la marea es el fracaso del sistema autonómico, la dispersión de esfuerzo, trabajo y recursos y la absoluta necesidad de recuperar la competencia de educación a nivel nacional. En la Venezuela de Maduro se producen violaciones de los derechos humanos que se corresponden con crímenes de lesa humanidad. Esta es la conclusión del informe encargado por la ONU. Vox no ha tardado en tomar acciones para que se haga justicia. Hemos presentado en el Congreso de los Diputados, como consecuencia del informe que corrobora lo que ya sabíamos por informes de la Unión Europea, informes del gobierno norteamericano, los casos de tortura, de sentencias sumarias, de persecución política, de encarcelamiento sin justificación por parte del gobierno narcogobierno de Venezuela. Y le volvemos a preguntar una vez al gobierno de España si va a actuar. Ya no es la Unión Europea, ya no es Estados Unidos, ahora es Naciones Unidas, con una inspección rigurosísima, estudiados miles de casos donde ha concluido que existen violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte del gobierno comunista bolivariano. Ahora le preguntamos al gobierno de España si esto va a afectar nuestras relaciones con el gobierno criminal de Venezuela o si vamos a seguir teniendo la entente cordiale que impulsan sus socios comunistas, instigadores, financiados y apoyadores del régimen bolivariano. Nos preocupa muchísimo que España pierda la normal alianza con sus socios y amigos de siempre y cada vez estemos más cerca de estas economías y de estos regímenes de sátrapas comunistas de Latinoamérica. Por eso hoy hemos presentado una retahíla de preguntas en este sentido y hemos vuelto a presentar una PNL donde le instamos al gobierno y que
actúe a través de la Corte Penal Internacional contra el gobierno de Maduro. Además, la próxima semana, en consecuencia de una PNL que presentamos hace unos meses, vamos a instar al grupo al resto de formaciones políticas para que salga un proyecto de ley, en este momento es una PNL, proyecto no de ley, donde el gobierno de España colabore clarísimamente con el gobierno norteamericano y con la justicia norteamericana en la búsqueda y captura de estos gobernantes acusados, sin lugar a dudas, por colaboración con el narcotráfico en el clan de los soles, que son los, como se distinguen a los oficiales, a los generales del régimen de Venezuela. Vox asegura que no todos los partidos políticos juegan con las mismas reglas. Esgrimen que los últimos comicios que tuvieron lugar en el País Vasco y en Galicia, pues estos se celebraron con un ambiente de falta de libertad. Lo cierto es que allá donde va la formación de Santiago Abascal tiene que soportar agresiones, vejaciones, el acoso y hostigamiento. Vox ha tenido que soportar cientos de ataques para ejercer su actividad política. Gran parte de culpa la tiene Pablo Iglesias por alentar a los violentos ante el auge de Vox. En nombre de Unidos Podemos, alerta antifascista. Ustedes, señoría, ni siquiera son fascistas, son simplemente parásitos. Porque ustedes representan el odio, la hipocresía y la miseria moral. Y les aseguro que España y nuestro pueblo, una vez más, como en el siglo XX, se quitará de encima la inmundicia que ustedes representan. Estos son algunos de los ataques más duros contra los de Abascal. Noviembre de 2018, Murcia. La extrema izquierda más radical y violenta rodeó el edificio donde se celebraba un mitin de Vox en un intento de amedrentar a los asistentes. No surtió efecto y el evento se llenó. 31 de diciembre de 2018, ahorcan a un muñeco con el nombre de Jorge Campos, portavoz de Vox, en el Parlamento Balear, poco después de la alerta antifascista de Iglesias. 13 de abril de 2019, un enorme grupo de la izquierda abertzale rodea un mitin de Vox que se celebra en San Sebastián. Los radicales acosaron e insultaron a los asistentes. El PNV consintió el hostigamiento. 7 de noviembre de 2019, la candidata de Vox, Nerea Alzola, sufrió una agresión y fue amenazada durante una mesa informativa en Sestao. Destrozaron la carpa en la que tenía lugar el evento. Enero de 2020, manifestación de Vox frente a los ayuntamientos de toda España con el lema España existe. Uno de los asistentes en Cornellá de Llobregat fue agredido por una turba separatista. Las campañas de las elecciones gallegas y vascas fueron el máximo exponente del acoso a Vox. Cada mitin tenía que ser blindado por la policía autonómica o nacional ante las contramanifestaciones que hacían acto de presencia. Los agentes no las disolvieron y ocurrió lo peor. En Sestao, la diputada de Vox, Rocío Demer, fue golpeada por una piedra que tiraron los sordas proetarras. El PNV lo volvió a permitir. En Galicia, los radicales del BNG procuraron reventar los mitines de Vox. Sin éxito, de alta tensión fue el mitin de Lugo. Pocos actos hizo Vox en tierras vascas y gallegas que se pudieran celebrar con normalidad. La justicia además determinó que este hostigamiento es lo normal en campaña electoral. ¿Qué habría pasado si la víctima hubiera sido de otra formación? A principios de mes, los diputados de Mer y Garriga acudieron a El Raval, en Barcelona, para denunciar la gravísima situación del barrio. Los separatistas les persiguieron por la calle hasta tal punto que tuvieron que refugiarse en un hotel. Estos episodios demuestran que existe un ambiente de falta de libertad al que solo se enfrenta Vox. La reacción del resto de los partidos políticos ha dejado mucho que desear, pues en la mayoría de los casos no han salido a condenar los ataques ni a dar su apoyo a Vox tras lo ocurrido. Silencio de unos y miseria moral de otros. El portavoz de Podemos, Pablo Echenique, negó la pedrada a Rocío Demer y aseguró que se trataba de ketchup. Lamentable. Los medios de comunicación también han guardado silencio, obviando el hecho como si no hubiera ocurrido. Sin embargo, con otras formaciones, la alarma salta a la mínima y genera escándalo. Ejemplo de ello fueron las pintadas contra Iglesias mientras el vicepresidente estaba de vacaciones en Asturias. Esto, para muchos medios, es muy noticioso y es un ataque inadmisible. Mientras tanto, con el acoso a Vox, callan. Tremenda doble vara de medir, todo apunta a que este acoso seguirá teniendo lugar hasta que el resto de partidos y los medios de comunicación dejen de demonizar a Vox. Ustedes fueron acosados una vez más, hostigados, atacados, en este caso por la izquierda separatista en Cataluña, en el Raval, en Barcelona, por defender la situación, por criticar la situación que se producía en el barrio.
¿Por qué cree que ponen siempre la diana sobre Vox, la izquierda y por otro lado el separatismo? Bueno, está claro que la tenemos porque hay algunos que la promueven, hay unos que la alientan, que llaman, ¿no?, a la persecución, en este caso, del que disiente de ese pensamiento totalitario, de ese consenso progre que nosotros hemos bautizado. Y es lógico, ¿no?, pues que al final, pues cada vez que montemos algún acto, como pasó en las últimas elecciones regionales, tanto en País Vasco como en Galicia, pues que fuéramos objeto de amenazas, de intentos de agresión, ¿no?, en definitiva, de ser víctimas, ¿no?, de ese acoso y de ese hostigamiento, impidiendo un derecho fundamental como es la libertad política, ¿no? Frente a eso nosotros no vamos a dar ni un paso atrás, al revés, cada insulto, cada escrache, cada intento de agresión nos fortalece en la necesidad de seguir dando la batalla cultural y de seguir señalando, ¿no?, a los enemigos de España y de la libertad, que claramente son, pues, Podemos, los separatistas y los herederos de ETA. Habla usted de responsables. ¿A quién consideran culpable de alentar estos ataques contra Vox? Bueno, está claro que el vicepresidente Pablo Iglesias salió, ¿no?, la famosa comparecencia, pues ahora ya un año creo que fue, después de las elecciones andaluzas, donde llamaba a salir a las calles a luchar contra Vox, ¿no? Está claro que él y todos sus satélites mediáticos, y ya no solo líderes políticos como puede ser Pablo Iglesias, miembros destacados del Gobierno de la Nación, incluso también satélites mediáticos, ¿no?, perfectamente subvencionados, que llaman al señalamiento y a la persecución del que disiente de ese pensamiento totalitario que nos pretenden imponer. Pero es curioso, ¿no?, que ellos juegan a la revolución desde sus casas, bien protegidos, y lanzan a sus cachorros a que salgan a las calles a ser los ejecutores de lo que ellos ideológicamente, pues, consideran que es la falsa revolución, ¿no? En las elecciones de Galicia y de País Vasco, durante la campaña, se produjo un hostigamiento constante contra Vox. ¿Qué opinión le merece que las sentencias de los tribunales, pues, dijeran que eso es lo normal durante el periodo electoral? Bueno, pues eso es un gravísimo problema que tenemos en nuestra democracia actualmente, donde se pone en evidencia cómo los partidos políticos y las ideologías, pues, se han, ¿no?, introducido plenamente en ciertas personas y, por tanto, en ciertos cargos del Poder Judicial. De ahí que nosotros instemos radicalmente a la separación, ¿no?, del Poder Judicial, que a los políticos no metan las manos dentro del Poder Judicial, y esas sentencias y esas puestas de perfil o esos, ¿no?, balones fuera, pues demuestran claramente que detrás, pues, hay una ideología, hay una clara intención, que es fomentar la impunidad a los delincuentes y perseguir a gente de bien y de orden, que lo único que pretende, pues, es dar voz a millones de españoles y a plantar una alternativa frente a un gobierno socialcomunista y ante una posición absolutamente, pues, arrodillada, ¿no?, y haciendo seguidismo a las políticas criminales de gestión tremendas, ¿no?, con los índices que son devastadores y estamos viendo en los últimos días. Pues frente a eso siempre estará Vox, y es lógico, pues, al final, que intenten torpedear el Poder Judicial para que los verdaderos responsables, pues, no paguen, pues, por lo que han hecho, que es esos delitos claros en periodo electoral, delitos electorales, y en otros casos, pues, claramente un delito de odio, sin duda alguna. Continuando con el acoso a Vox, tenemos que hablar de las reacciones. ¿Qué le parece el silencio mediático, por un lado, de los medios de comunicación y, por otro lado, del resto de fuerzas políticas, que ni siquiera han condenado lo ocurrido a Vox? Bueno, pues efectivamente, ¿no?, es lamentable, es bochornoso, es indignante. ¿Cómo puede caber la equidistancia frente a un hecho tan grave como es la agresión a un representante de la soberanía nacional? Echamos en falta, pues efectivamente, esas adhesiones, esas muestras de apoyo sin fisuras, contundentes, ¿no?, que al final es estar al lado de la ley, al lado de la libertad. Y por otro lado, que no lo condenen los responsables ideológicos de esos ataques, pues nos parece normal, ¿no? Es lamentable. Y en definitiva, ellos con sus tweets, porque al final siempre se escudan bajo las redes sociales, nunca lo harán personalmente, pues demuestran su catadura moral, que es ninguna. El acoso es especialmente intenso en lugares como Cataluña, País Vasco y poco a poco cada vez más en Galicia. Usted va a dar el salto ahora a las elecciones catalanas. ¿Qué es lo que busca Vox conseguir en estas futuras elecciones, cuando las convoque Quim Torra? Bueno, pues Vox aspira a dar voz a millones de catalanes, ¿no?, que durante 40 años se han sentido y se han visto abandonados
por los partidos tradicionales, ¿no? Partido Popular, Partido Socialista han hecho una política de seguidismo al separatismo, ha claudicado constantemente frente a las políticas nacionalistas, se han apoyado en ellos para gobernar en el gobierno de la nación. Luego apareció un partido político que se presentaba como la esperanza para los catalanes y volvió a traicionar al conjunto de los catalanes, pues abandonándonos y huyendo a Madrid en cuanto pudieron, ¿no? Frente a eso, pues trasladar un mensaje de esperanza, de que Vox va a dar la batalla sin cuartel y frontal al separatismo. Somos la única oposición al separatismo. De hecho, así lo hemos presentado recientemente en el Congreso de los Diputados, con esa proposición de legalizar a los partidos separatistas. Y estamos convencidos que vamos a tener una grandísima respuesta por parte de los catalanes, porque por fin los catalanes van a tener un partido político que va a dar batalla frontal al separatismo y va a romper de una vez por todas el consenso progre y ese silencio que habían impuesto respecto a ciertos temas como puede ser la inmigración ilegal. Ha mencionado la ilegalización de las fuerzas separatistas. ¿Cree usted que esto va a solucionar algo? ¿Cree que va a solucionar la falta de libertad que se vive en estas zonas de España y también el panorama electoral con el que nos encontramos? Porque lo cierto es que a día de hoy todavía mucha gente vota al independentismo. Bueno, efectivamente, nuestra proposición de ley era una obligación, como ayer explicó nuestro portavoz en el Congreso de los Diputados, dando continuidad al juramento que hicimos como representantes de la soberanía nacional, ¿no? Juramos defender España y eso pasa por dar la batalla, ya sea en la calle, judicialmente o políticamente, contra los enemigos de la unidad de la nación, y en este caso son los separatistas. Lo que está claro es que la ilegalización es fundamental y lo que también es fundamental es la recuperación de las competencias que nosotros históricamente hemos reclamado, ¿no? Sin duda, en primer lugar, hay que legalizar a los enemigos de las libertades y de España, pero por otro, y de igual importancia, es recuperar las competencias para acabar con ese adoctrinamiento constante que en Cataluña se ha visto en los últimos 40 años, ¿no? Las escuelas se han convertido en centros de adoctrinamiento, en generadores de odio y de confrontación hacia España, y mientras el Estado no recupere esas competencias y pueda poner freno a cómo estaban instrumentalizando los separatistas a nuestros hijos a través de la educación, pues no lograremos derrotarles. Pero nosotros no daremos ni un paso atrás y decididos estamos a ilegalizarlos y a recuperar las competencias paulatinamente, cuando las mayorías parlamentarias nos lo permitan, que llegará, y a devolver en definitiva la esperanza y la libertad al conjunto de España y específicamente en Cataluña. ¿Y qué le parece a su formación la posición que han tomado el Partido Popular y Ciudadanos? Porque uno dice que la ilegalización de los separatistas va en contra de la Carta Magna y Ciudadanos asegura que sería más razonable llevar a cabo un cambio en la ley electoral en vez de un cambio en la ley de partidos. Bueno, pues simplemente se podría definir como cobardía, ¿no? Es cobardía frente a dar la batalla a un problema que es fundamental y que es uno de los más importantes que estamos teniendo hoy en día en España. Han demostrado históricamente que ellos prefieren ponerse perfil, prefieren mirar hacia otro lado y fruto de esa actitud cobarde son las consecuencias que estamos viendo hoy en día. Una generalidad en absoluta rebeldía, unos golpistas en absoluta rebeldía que tienen la clara voluntad de seguir vulnerando derechos y libertades y frente a eso pues siempre estará Vox con la contundencia, reclamando la ley y exigiendo el orden. Ignacio Garriga, mil gracias por estar con nosotros en La España Viva. A vosotros, un placer. La violencia contra Vox es ya una costumbre, ¿no? Y es una costumbre que se empieza a instalar en España desde el momento en que la izquierda ve realmente la conexión que tiene Vox con la gente, ¿no? Son directamente culpables todos aquellos que nos señalan, todos aquellos que nos acusan. Son culpables los que promueven la alerta antifascista y son culpables también los medios de comunicación, porque son los que deliberadamente mienten sobre Vox, sobre lo que Vox dice y sobre lo que Vox representa constantemente. Y esto obedece al miedo que tienen a esta conexión que está teniendo con los problemas reales de los españoles. Además, bueno, en mi caso sí que la he sufrido, por ejemplo, con la agresión de ese Estado, en el caso de la campaña electoral vasca, y hace poco tiempo en el Raval de Barcelona con mi compañero Ignacio Garriga. Yo en quien pongo el acento es en todos esos que en ese barrio tienen que ser valientes 365 días al año. Todos esos que colocar una bandera en su balcón les cuesta que le quemen la casa, que les cuesta a su familia, que les cuesta a sus trabajos y todos esos que han tenido que huir de la tierra de sus padres y de la tierra de sus abuelos. Lo realmente reseñable aquí no es ser valiente un día, es proteger y dar la cara de una vez por toda esa gente que no debería ser valiente 365 días al año. Y no pararemos tampoco de señalar a los medios de comunicación.
porque si ellos no dijeran que somos aquello que no somos, realmente pues no recibiríamos los ataques que recibimos, ¿no? No hubiéramos recibido el ataque que recibimos el otro día en el Raval de Barcelona si La Sexta y otros medios de agitación no hubieran dicho, no hubieran mentido sobre nuestras declaraciones en el Congreso, ¿no? Por lo tanto, son directamente culpables y además lo saben de jugar con nuestra integridad física, de jugar con nuestra vida y de jugar con la vida de nuestras familias. Vox ha defendido en el Congreso de los Diputados su propuesta para ilegalizar a aquellas fuerzas políticas que busquen deteriorar o destruir la soberanía nacional o la unidad de la nación. Es decir, una propuesta para ilegalizar a los partidos separatistas. Para ello, los de Abascal han traído a la Cámara una proposición de ley orgánica de modificación de la Ley de Partidos Políticos del año 2002. Y una necesidad urgente para la propia estabilidad democrática y la continuidad de España como nación. Es la nación que reclama defenderse a sí misma. Es la nación que reclama para todos los españoles libertad e igualdad. Y que reclama que quienes nos hayan de representar en las instituciones tengan, por encima de todo, la conciencia de que formamos parte de una única nación. Vox constata que existen partidos que expresan en sus estatutos e incluso desde las instituciones su voluntad de romper España, que es la base de la Constitución. Ejemplo de ello son los estatutos de Esquerra Republicana. En el artículo 2 indica que el objetivo de la formación es la independencia de Cataluña, del Valle de Arán, de las Islas Baleares y de Valencia, bajo lo que denominan países catalanes. A pesar de no acatar la Constitución, ni en sus estatutos, ni en sede parlamentaria, los miembros de Esquerra consiguieron el acta de diputado. No lo esconden. Por Esquerra Republicana, Soberanistas, Junts per Catalunya, EH Bildu, les CUP y BNG. Se titula y empieza así. No tenemos rey. Democracia, libertad y repúblicas. Hay otros partidos que incitan a la violencia, a la desobediencia de los tribunales, al incumplimiento de las leyes. Soc diputat i president de Catalunya i només el ple d'aquest Parlament pot canviar aquestes dues realitats. Vam votar-ho el 4 de gener. Quin valor té aquella votació, si no? Otros partidos incluso justifican y no condenan el terrorismo o usan la violencia y la intimidación como un medio válido en política. Ante este panorama, lo que Vox pretende es que se establezcan unos límites claros para que los partidos sean herramientas de participación política y una representación y una expresión del pluralismo político, pero que no sean en ningún caso, como vienen siendo en la actualidad, un peligro para la unidad y para la convivencia entre los españoles. Así, Vox pide la ilegalización de ciertas formaciones, además de la devolución de los fondos públicos que recibieron y que invirtieron en el fomento del separatismo. En realidad, la ilegalización de estas fuerzas no es otra cosa que hacer cumplir la Constitución. El artículo 2 es meridianamente claro. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Y de las mismas con el artículo 1 de la Constitución, cuyo apartado 2 afirma que la soberanía nacional reside en el pueblo español, algo que el separatismo pretende fragmentar. Por lo tanto, los partidos que desean romper España están fuera del orden constitucional y deben ser ilegalizados. Es necesario aclarar que no hay democracia sin pluralismo. Se puede hacer campaña a favor de un cambio de la legislación o de las estructuras legales o constitucionales del Estado. Se puede hacer, pero con dos condiciones. La primera, que los medios utilizados a este efecto sean de todo punto legales y democráticos. Y dos, que el cambio propuesto sea compatible con los principios democráticos fundamentales. El separatismo y sus aspiraciones no cumplen con ninguno de estos dos requisitos. Vox defiende que la ilegalización de partidos políticos no persigue ideas, sino actividades contrarias a los principios democráticos o los derechos fundamentales. Gran ejemplo de ello es el golpe de Estado de octubre de 2017. Vox ve la modificación de esta ley como un medio para garantizar la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa del orden, la prevención del delito y la protección de los derechos y libertades. Esta semana ha sido una semana histórica para el Grupo Parlamentario Vox. Esta semana hemos cumplido una de nuestras más firmes promesas electorales y hemos traído al Congreso la proposición de ley para ilegalizar
a los partidos separatistas. Esos partidos que no cumplen con la Constitución, que no cumplen con el artículo 1.2 y el 2, en el que se nos dice que España es la patria común e indivisible de todos los españoles, y aquellos partidos que no aceptan la Constitución no deberían estar en el ámbito constitucional. En esta semana hemos intentado que los demás partidos nos acompañen. Lamentablemente, solo Vox, una vez más, ha apoyado esta proposición de ley. De algunos partidos ya sabíamos que no podíamos esperar nada, de otros quizá haya sido un poco más sorprendente. A pesar de todo, y como dijo Gabriel Rufián, dentro de unos años es muy probable que Vox esté en condiciones de aprobar esto por decreto ley, porque si seguimos creciendo y contando con su apoyo, tendremos suficientes votos y suficientes escaños para llegar a cumplir estos objetivos. Vox defiende que los partidos ejerzan su actividad libremente, pero siempre respetando los valores constitucionales, la soberanía nacional y la indisolubilidad de la nación. Por lo tanto, Vox propone la ilegalización de aquellos partidos que promuevan la destrucción de la nación mediante la convocatoria de referéndum o mediante leyes que vayan contra la soberanía del pueblo español. Esquerra Republicana, Junts pel Cat y Benega cumplen dichos requisitos. Vox también pide que se ilegalice a los que vulneran los derechos y libertades fundamentales y a los que justifican la violencia como método de acción política. Este apartado afecta a Bildu y a los antisistema de la CUP. El partido de Otegi no condena los asesinatos de la banda terrorista ETA, que no ha pedido perdón y que no ha ayudado a esclarecer los cientos de casos que siguen sin resolverse. Tampoco podrán presentar candidaturas las fuerzas que sucedan a aquellas que fueron declaradas en su momento ilegales y disueltas o suspendidas en el pasado. El objetivo es que una fuerza ilegalizada no pueda simplemente modificar su aspecto y sus siglas y seguir adelante. Vox no solo carga contra los que intentan romper España, también contra quien lo consiente y lo apoya. Propone ilegalizar a los que promuevan, justifiquen o exculpen la destrucción de la nación española y a los que apoyen el terrorismo. Con estas modificaciones, Vox busca acabar con los vacíos legales de los que tradicionalmente se han valido las fuerzas separatistas. Veamos el choque en el Congreso entre Vox y el independentismo. Ni el terrorismo de ETA, amparado en sus brazos políticos, llámese Ribatasuna o Bildu, ni el golpe de Estado en Cataluña, perpetrado conjuntamente por los separatistas de izquierda y de derecha, con sus innumerables siglas, todos aliados para tapar sus vergüenzas de la era de Pujol, ni el plan Ibarreche del PNV, ninguna de estas amenazas tienen cabida en nuestra estructura constitucional. Porque aquello que buscan imponer, es decir, la ruptura de España, es en sí mismo incompatible con los principios democráticos fundamentales. El nacionalismo es incompatible con la democracia. Iván Espinosa de los Monteros explicó por qué los partidos separatistas no tienen cabida en nuestra democracia, haciendo referencia a la Constitución, a numerosas sentencias de los tribunales y a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, el independentismo es irracional y puramente emocional, por lo que no le rebatieron con argumentos, sino que recurrieron, como de costumbre, a Franco, el PSOE incluido. Que viene a decir que todo lo que no me gusta, todo lo que no es como yo, pues no vale. Ustedes, en definitiva, lo que intentan es ilegalizar a más de 2 millones de personas, por lo menos en Cataluña. A ustedes lo único que les importa es la unidad del Estado español. Si hay una democracia, bueno, si eso ya les da igual. Es más, mejor que no haya, que con Franco se vivía mejor que ahora, según Abascal. Ahora resulta que el pensamiento del Inque, eso era con su añorado Franco, señores de Vox. Señorías, son una perfecta máquina de rabia perpetua. Espinosa de los Monteros también usó el derecho comparado para argumentar la posición de Vox. Por ejemplo, Francia no tolera formaciones políticas que atenten contra su soberanía nacional. Caso de Italia, el artículo 5 de su Constitución prohíbe cualquier tipo de secesionismo o cesión territorial. En Alemania, los partidos separatistas son directamente ilegales. La ley electoral portuguesa directamente prohíbe la creación de partidos de ámbito regional o local. En España, por desgracia, tardamos tiempo en asumir con normalidad lo que ya es normal en Europa. Algo que, según Rufián, es un bulo, a pesar de que el portavoz de Vox leyó en sede parlamentaria el cuerpo legal de cada país que prohíbe los partidos secesionistas. Bildu, sin desearlo, dio la razón a Vox con su discurso. Más pronto que tarde, Euskal Herria, Galicia y Cataluña serán repúblicas justas, señora Izquierda, tiene que terminar, por favor. Y democráticas. Termino ya. Y ustedes no serán más que un mal recuerdo del pasado. El PP se abstuvo, pues considera que la proposición de Vox va contra la Carta Magna. Ciudadanos hizo lo mismo y argumentó que lo que hay que cambiar
No es la ley de partidos, sino la ley electoral para que los separatistas no lleguen al Congreso. A pesar de no contar con apoyo, Vox dejó claro que no cejará en su defensa de la Constitución, de la libertad y de la unidad nacional. Los que niegan la indivisible unidad de la nación española están fuera de la ley, así de claro y así de sencillo. Y si están al margen de nuestra Constitución, ya es hora de que se sometan a las reglas con las que jugamos todos los demás o que abandonen este terreno de juego. Lo que vamos a hacer es preservar el espacio de libertad, que es la Constitución, y defenderla de los que tienen entre sus medios y fines destruir la unidad y la soberanía de España. Es decir, defender la democracia, sin miedo a nada ni a nadie. Porque más vale tener cicatrices por intentarlo que la piel intacta por cobardes. ¡Viva España! Gracias, señor Espinosa de los Monteros. CUSAPOL, el sindicato de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, se ha manifestado frente al Congreso. Sus miembros reclaman más protección, más medios para los agentes y la equiparación salarial real entre los cuerpos policiales. Vox apoya estas demandas de nuestros agentes. Además de estas reivindicaciones, el sindicato ha mostrado su profunda indignación por esto. Al caso de Igor González Sola, al preso de la banda ETA, que se suicidó la semana pasada en la cárcel donostiarra de Martutene, ¿no? Y quiero antes que nada decir algo obvio, y es lamentar profundamente su muerte. Lo lamento. Estas palabras de Sánchez han sentado muy mal en la Policía Nacional y en la Guardia Civil. La organización terrorista hizo un daño irreparable a la sociedad española. 3.500 atentados, 864 muertos, 7.000 víctimas y más de 300 asesinatos sin resolver a día de hoy. De las víctimas mortales de ETA, 206 eran guardias civiles y 149 policías nacionales. Así, JUSAPOL, JUCIL y JUPOL llevaron a cabo una manifestación contra el presidente frente al Congreso, en la que respondieron con contundencia a Sánchez. Y tenemos que aguantar como un presidente del gobierno está copiando su lenguaje. Está hablando de una banda ETA y no de una organización terrorista. Es lo que es. Son unos asesinos, no son presos vascos. Se sienten indignados ante esas declaraciones debido a que está lamentando la muerte de una persona que arrebató vidas a nuestros compañeros, incluso a civiles perteneciendo a uno de los comandos más sangrientos de ETA, como fue el comando Donosti, que creemos que hay ciertas líneas que no se pueden traspasar y que aquí las víctimas somos nosotros, los que hemos padecido esos atentados de la banda terrorista ETA. Y si tenemos la desgracia absoluta de tener un gobierno en España que primero da el pésame a un terrorista que a la viuda de un guardia civil que se ha suicidado, ese gobierno es indigno para estar en la Moncloa, y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que esa moción de censura les saque del gobierno. Los organizadores dispusieron 6 ataúdes ataviados con banderas de España, con tricornios y con rosas que simbolizan las víctimas de ambos cuerpos a manos del terrorismo etarra. JUSAPOL también reclamó asistencia para los agentes y un protocolo antisuicidios. Los agentes lamentaron profundamente que el presidente Sánchez no diera el pésame por ninguno de los suicidios que se han producido en los cuerpos policiales. Se sienten abandonados por este gobierno en todos los aspectos. Ningún miembro del Ejecutivo salió del Congreso para escuchar a los agentes. Los representantes de Vox secundaron la protesta y reclamaron mayor protección, medios y respeto para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Los que han llegado a una situación de desesperación, los que se enfrentan cada día contra las mafias del narcoterrorismo, sin medios, sin cobertura legal, sin apoyo gubernamental. Nosotros vamos a defender que la vida de un policía nacional y de un guardia civil es una vida que merece protegerla infinitamente más que la de un terrorista o la de un narcotraficante. Macarena Olona, portavoz adjunta de Vox, criticó el trato de Marlaska a los agentes. Para apoyar a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado una vez más, que hoy se manifiestan en la Gran Vía con ataúdes, unos ataúdes que simbolizan el absoluto abandono de nuestra Policía Nacional, de nuestra Guardia Civil, por un indigno ministro del Interior que pasará a la historia por ser el ministro favorito de las mafias de trata de seres humanos y de los proetarras, pero que ha abandonado por completo a los agentes que tiene bajo su mando. Mientras un presidente del Gobierno lamenta públicamente el suicidio de un etarra
al que califica de preso vasco, cada 26 días se suicida un agente que no encuentra ningún tipo de consuelo por parte de los mandos. Así que hoy aquí, una vez más, apoyando a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lo que les podemos asegurar es que pasarán. Durante la manifestación se dejó claro que ETA fue derrotada policialmente, pero no políticamente, pues están en las instituciones gracias a su heredero político, Bildu. Los manifestantes pidieron la dimisión del gobierno, recordaron a Sánchez que ETA era una banda terrorista asesina y le advirtieron por sus pactos con el partido de Otegi. Para culminar, sonó a todo volumen, la muerte no es el final. Para acabar el programa, me gustaría que conocieran en el ámbito personal a los 52 diputados de Vox, a las personas que representan en el Congreso a 3,7 millones de españoles. Hoy conocemos a Víctor González, diputado por Salamanca. Responsabilidad, tenacidad y responsabilidad. La familia. Ir al infierno, ir al cielo y estar ahí con toda mi familia. La lealtad, el espíritu de esfuerzo, sacrificio y lo que más detesto son los complejos. En España, punto pelota. Mi familia. Kipling. Brown of Culver. Uy, no me etiqueto, me gusta todo, desde el flamenco hasta la música clásica. Escalada, rugby, remar, me encanta remar. San José y persona viva admirada. Yo creo que para admirar a alguien te puede dar respeto, pero para admirar tiene que haber acabado su ciclo vital. Antonio López, histórica. ¿Y quién no soporto? Probablemente Sánchez, con todas sus contradicciones. Buena pregunta. Me encanta toda la historia de España. Creo que tenemos una historia milenaria y pues te diré que la que me toca vivir. El mentiroso. El comunista. El perdido. La que se está buscando. El confundido. El supremacista. El líder. Girauta. Esta vida merece la pena vivirla si se gana la que viene después. Hasta aquí, la España viva. Hasta la semana que viene.